Muy buena gente, aquí Tipper al habla, estamos en un nuevo vídeo de The Witcher 3. Y en esta ocasión, acabamos ya por fin en Novigrado. Estamos aquí en el puerto de Novigrado, para irnos a Skellig. Y bueno, aquí quedan algunas tonterías, por aquí en medio. Como alguna misión... estas de las exclamaciones... amarillas. Hay alguna que otra por aquí suelta. Y bueno, ya como aquí habrá que volver. Porque está el Wind y demás. Y hay algún tesoro por aquí sin recoger. Y contratos de brujo. Ya volveremos y lo haremos en otro momento. Ahora ya toca lo que toca, que sería irse. Tarde en medio. Que llevo prisa. Bueno. El barco será el mejor para irse. Esto no me gusta mucho. Vamos a ver. Creo que había uno que lo capitana era una mujer. Sí, puede ser este. Vamos con ella. Who's captain of this ship? Looking at her. I, her. That's right. I, a woman, am captain. Shocking as shit, I know. May I have Skellig? Need to get to Skellige. Not on this boat, you won't. Pay you well. The islanders live off plunder in the seas. Not willing to risk that. Has estado allí? Ever sailed there? Listen, the islanders attack all ships. When they hate someone, Nilfgaard for instance, they attack him more. But truth be told, not much more. Boarded me once. Expect they wanted to see if I had captain's bollocks. That spot of fun gave me enough Skellige for a lifetime. Bueno, pues entonces habrá que descartarlo. ¿Nadie quiere ir? ¿En serio? Bueno, aquel ya lo hemos visto, vamos a, ya que estamos aquí. Siguiente, aquí delante van a aparecer enemigos debajo, ¿verdad? Qué raro. Bueno, a ver, ¿quién es aquí el que lleva? No clue, drinking somewhere, I reckon. Bebiendo. ¿Leche? Solo me queda uno. No se puede cruzar, no, aquel no. Anda, yo creía que era subirse y punto y no, parece que no. Es que nadie me va a llevar, es que el día, a ver si tuviera que ir nadando. Solo queda una oportunidad. A ver si nos lleva este buen hombre. ¿Tú no eres? Capitán, ¿dónde está? Capitán. Marinero. Marinero. Vale, será este. You captain of this tub? What's it to you? Bañera. Ha sido las Skellig. Skellige bound. Need to get there. Start swimming. Islanders, the black ones, all attackers in those waters. No one sails the route these days. Come on. Clans are ready to deal. Leave you alone if you do. Someone's done it. Gotta have. Not likely. Except maybe that daft bastard Wolverstone from the Atropos. A liar, a thief, and a bugger, that one. He might have parlayed with the sea swine. Where can I find him? In a pigsty most times. Others, the golden sturgeon. Ask for Flask. Everyone knows him. Vale.
En el esturión de oro, probablemente sea el que estaba bebiendo, que nos ha dicho el otro barco. Vamos a ver. Está aquí. You Wolverston, captain of the Atropos. So you want to know if I'm Atropos, captain of the Wolverston? No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for Ard Skellig, carrying grain. But that's our shush. Cereales. Got any coin? Claro. Mail. Está claro. Here. That enough? Hefty sack, like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverston never sails sober. The sea goes one way, Wolverston the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Allá vamos. Let's go. First, we must drink to the wind. To good fortune and to the strength of my Atropos. Anchors away. Bueno, partimos por fin hacia Skellige. Llegamos a lo nevado por fin. Piratas. Vas a tener suerte de llevarme a bordo, amigo. Que subirme a algún bote o alguna cosa. No parece que el barco esté para ir mucho más lejos. Bueno, o igual he llegado ya. No.
Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. Lo peor para ti. ¿Es del clan Ancraide? O sea, que hay mucho cadáver. Rob every corpse that washes up on shore. Taking from a corpse ain't theft. I'm a man of the isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Horde Skellig. There's a witch at Caer Trolde. Croc's guest. Could be the one you're meeting. ¿No le da bien? That scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. ¿Qué aspecto tiene la invitada de Grudge? Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Voy a darte una bofetada. What's your name? Steingrim. Well, Steingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. ¿En serio? Ya, ¿no? Had enough. Best finish me now, cause you'll be fucked once I catch my breath. It was a good fight. That's enough for now. Know the way to Caer Trolde? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port side today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Ve al puerto que está cerca de Caer Morhe. Y mi sardinilla también ha conseguido llegar aquí. Bueno, yo voy a recoger todo lo que pueda y ya está. Arpías. Bueno, ya estamos en el mapa de Skellige. Esto es lo que parece ser la isla más grande, ¿no? Básicamente. Son arpías, no son arpías, son dragones. Tengo que tener uno encima. No me fío un pelo de esos bicharracos. ¿Lo habéis? ¿Ha visto esa sardinilla que pedazo de bicho? Mira un lugar de poder.
que pelear con tres. Coño. Tira por ahí. ¿Dónde estás? Ven aquí. Sirena. Cuerdas vocales de sirena. Concha. ¿Hay por aquí un nido? Joder, me estoy poniendo las botas aquí en poco rato. No hay nada más, ¿no? Me imagino que se refiere a... Esto lo frecuentan esos bichos, las sirenas. Vale, pues nos largamos de aquí. ¿Ahora aquí se podrá salir? No, no parece. Faster. Slow now. ¿Por dónde se cruza? A ver. Yo siempre he hecho por lo más difícil. ¿Qué es eso? Winds howling. Ah, mira. Fuera. Eso te lo quedas. Qué grande la banda sonora, tú. Qué grande. Esto parecen solo terrenos sin explorar. Lobo blanco. ¿No me atacáis? Sí. Vaya, que se ataca. Charraco, cago con la madre que te parió. Pues tratarán lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Están en manadas por aquí. Eso puede ser peligroso. Vamos a ir alejándonos. Si podemos esquivarlos, mejor. ¿Hacia dónde estamos yendo? Estoy un poco perdido, que esta zona no me la sé. Hay un camino ahí a mano derecha. Vamos hacia aquí. ¿Y Carmorgen? ¿Está en una de estas islas o...? No sé si tiene algo que ver. Aquí hay un comerciante. Aquí por el camino. Hey. The best blade's not worth shite if a weak arm swinging it, eh? Don't make me angry. Some silver earrings from the continent. Miretta wants something from the continent. Show me what you got from the Isles instead.
Everything fresh as a daisy. No me dice nada. Voy a ver un cartelito por aquí. Vamos, Ardinilla. Run, Roach. Pero, muchacho. Panales para mí. Vale. Aldo, buen hombre. Diría que le he salvado al culo, ¿no? Greetings. Looking to buy? A ver qué me ofreces. Mapas. Esto ya es bastante mejor que la mía. Estamos bien. Guía de viajes de Ares Kelis. Al leer esta guía se desbloquearán ciertos puntos de viaje rápido en Skellis. Esto está muy bien, es caro. De hecho podría comprarlo todo y tendría que... Los viajes rápidos los tendría solucionados. Con no mucho dinero tengo viaje rápido a todos sitios. Hecho. Vale. Igual él no ha hecho muy bien. Solo. Vamos a verlos ya. Se quiten de en medio. Aquí no. Siguiente. ¿Tampoco? Listo. ¿Qué época del año es la mejor para visitar Ardeskelet? Cualquiera. ¿A quién le recomendamos el viaje? A todo el que busque aventuras, le gustan las vistas asombrosas y adore la aldea de con encanto, las aldeas. Si queréis pausarlo. Vale. Y el último. Vale. El faro de él. Ahí tendría que ir yo a... A ver, ¿por dónde era? Que me pierdo. Pagado, pero no he hecho trampas. Aquí hay sitios. Bueno, ya los visitaremos en su momento. Vamos a la principal. Slow now. Whoa. A ver, que no es por aquí. Vale, vale, por aquí. No sé aquí a dónde tenía que llegar yo. Run, Roach. Our time amongst the living is but the wink of an eye. What's left when we are gone? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que estén oficiando un entierro o algo así.
típico de la época, lanzarlo al agua y pegarle fuego. Lanzarlo al agua, me refiero al barco. You need not do this, child. I know, but I won't. ¿Qué quiere pegarle fuego a ella? ¿Te conoce? Tis madness. Such a young lass. Berna should be ¿cómo? The one going. They shared a bed long silence. Ago. It is her decision. Pues no parece que vayan a hacer eso. Se ha ido con él. ¿O sí? Chiquilla, no vas a acabar muy bien. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. Y la tenemos. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. ¿Conocías a Bran? You knew Bran? Yes. He was well respected. Unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black One. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twirsech dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. Quiero perderme contigo, pasar algún tiempo solos. Estoy de mal para el velatorio. ¿Vienes conmigo al velatorio? Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Detesto que me leas el pensamiento. Stop reading my mind. Something to hide? Don't like secrets? No. Did you learn anything in Velen?
con respecto a Velen. Velen, awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. ¿Qué ganas les tengo a esas tres? Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. En Novigrado. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. ¿Tú qué has averiguado? How about you? What have you learned? Something strange happened on Ardskellig a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Arminio's el jefe de los druidas. Ermion's head of the Skellige Circle. Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors. Not even for old time's sake. Pero no te han dejado examinar la zona. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. Wait, Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake. And I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, vale. You know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krach, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Bueno. Atuendo formal. Ahí tengo la sardinilla. Quiero ponerme el atuendo. Sí, ¿por qué no? Tengo que haber el rey. Pancartas de estas con... Sí, tabrones de anuncio, me refiero. Mira, tengo ahí un... Concentra. Joder, vaya pedazo de oso. This has got to be Yen's room. She always did like space. And the luxury.
Lujo y el espacio. No soy grande, desde luego. El unicornio. Qué grande. Recuerdo desde el primer episodio. Lo de la carta, vaya. Aquí tengo que dejar algunas cosas. Como esto, esto, esto. Estas galletas son para venderlas, esto también, lo demás. Esto podría dejarlo. De aquí, bueno. Ya está bien. Vale, vamos a ponernos guapos. A ver qué me pongo. Vístete al encuentro con Yennefer. A ver qué me queda mejor. Este. O de azul, madre mía. Así que prefiero este. Y esto no hay mucha diferencia, ¿no? Qué ropa más rara. Pero rara, rara. A ver. La virgen. Vamos a ponernos esto. Y yo creo que ya vale, ¿no? Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Who exactly is she to me? ¿Qué es ella para ti? Se supone que es de la del primer juego. Que eres un picaflor. Maldito Geralt. Y bueno, he pensado vamos a ir dejándolo por aquí. Veremos lo que ocurre en el siguiente episodio. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si dejáis un like o un comentario, lo agradezco mucho. En la descripción tenéis también mi Twitter y mi Twitch, por si queréis seguirme y echar un vistacillo por ahí. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.